Mire, son las 11:30 en punto. Buen provecho los que están almorzando ahora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Telemundo. Los que nos están viendo en todos lados, sí, en todos lados, donde quiera que usted esté, en el trabajo, o el trabajo, las tiendas que están llenas, nos dicen que nos están viendo ahí almorzando. No hay chavo, pero las tiendas están llenas. Bueno, hablando de eso, mi gente, mire, usted puede creer lo que ha dicho el nuevo candidato a presidir la Autoridad de Energía Eléctrica a la Junta de Directores, que a la misma vez es el presidente de Acueducto. O sea, el tipo dirige Acueducto, ahora va a dirigir Energía Eléctrica, mañana nombramos gobernador. José Ortiz. Oiga, este hombre sí que sí, este sí que sabe, este es el supersecretario. ¿Por qué no sacamos a Marcos Rodríguez Ema y dejamos a José Ortiz de una vez? Porque es director de AFI, director de los fideicomisos ese que se dedica a las APP, a las alianzas público-privadas. Es director de todo. Ahora, pues la estrella del gobierno de Puerto Rico, José Ortiz, que de hecho era popular porque fue nombrado por Aníbal, pero no era popular nada, siempre fue PNP. Mire. José Ortiz ha dicho que el gasoducto no va. O sea, después de que se han gastado 30 millones en venderlo, mire gente, en publicidad, después de ese estudio, mire gente, muy sencillo, vamos a hacer un proyecto de ley de que mientras algo no tenga todos los permisos, el gobierno no puede gastar en anuncios para eso, porque después de que se han gastado 7 millones de billetes, sin permiso, no lo pueden hacer y los federales no le han dado los permisos. Entonces, se han gastado un fracatán de dinero sacando billetes con palas, metiendo anuncios, vendiéndole a la gente la idea de hacer un gasoducto, que resulta que probablemente no lo puedan hacer. Nuevamente, un proyecto de ley que diga, mientras el gobierno no tenga todos los permisos, no puede gastar un centavo porque el gasoducto no tiene los permisos. Y como dice José Ortiz, no es necesario hacerlo. Dice José Ortiz que mejor hagamos, después de gastarse 30 millones, que es mejor hacer el gasoducto del sur. ¿What? Sí, el mismo, el de Aníbal, el que propuso Aníbal, que Fortuño dijo que no, que ese era el tubo de la muerte. Pues ese, dice José Ortiz, que ese es el que hay que hacer. Mire para allá cómo son las cosas. Ay, qué vaina. Mire, gente, así es esto. Y Fortuño lo acaba de nombrar y probablemente sea el nuevo presidente de Energía Eléctrica. Pero no solo eso. José Ortiz dice que va a reformar la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. ¿Y usted sabe por qué hoy el Nuevo Día le hace las relaciones públicas a José Ortiz? Que me parece una persona competente, pero independientemente de eso son otros 20 pesos. ¿Por qué el Nuevo Día le hace las relaciones públicas? Por el contratito que se llevó. Porque los Ferrer Rangel son los que le hacen servicio al cliente a Acueducto. ¿Y quién usted cree que le dio ese contrato de acueductos a los Ferrer, dueños del Nuevo Día? No siempre lo que sale en la prensa. Pero gente, escuche lo que dice José Ortiz. Jerry, chequéate esto. José Ortiz dice que vamos a hacer un tubo de 15 millas para llevarle agua desde Puerto Rico a San Tomás. Gente, en Puerto Rico hay un montón de comunidades sin agua. Váyanse al barrio, ¿cómo es? Camarones en Guaynabo, que casi nunca tienen agua. Váyanse a Montones en Las Piedras, en áreas de Florida, en San Lorenzo. No hay agua. Y José Ortiz está pensando llevarle agua a San Tomás, a las Islas Vírgenes. Pero es que yo les digo, es una barbaridad. Entonces, lo brutal no es eso. La autoridad admitió que 60% del agua que produce se pierde. O sea, que el agua que produce la autoridad, la inmensa mayoría, caput. Porque hay salideros, porque se la roban, porque no les llega a los clientes o porque simplemente no hay eficiencia. Y están pensando venderle agua a San Tomás cuando en Puerto Rico lo que tienen es un despelote. Allá ustedes cuando vayan a votar. La número dos, mire, Juan Igor González
La mamá le ha dicho que no se meta a la política. La mamá hoy barre el piso con su hijo y dice, no, se meta ahí, esas son esas cosas que no se meta. Y usted ve, Igor, que quiere ser alcalde, aparentemente no va a poder ser alcalde, porque para que pueda ser alcalde tienen que renunciar los otros candidatos del PNP. Aunque, francamente, mire, esto es bien fácil. Yo le voy a decir bien sencillo. Los pais le dicen que no se tire, que eso está mal, que no se tire. Pero yo le voy a decir la verdad. El candidato que dijo que no se va a quitar, porque para que Igor pueda ser candidato, tienen que los otros candidatos que ya están certificados renunciar, porque como él no radicó el 31 de octubre, tenía hasta el 31 de octubre para radicar. Si no radicaba, no puede. Y entonces, será alcalde para el 2013, o sea, las próximas elecciones, no podría correr como candidato. Y los otros candidatos dicen, yo no voy a renunciar. Mire, ¿cuánto apostamos que le ofrecen un contratito a alguien? ¿Ah? ¿Apostamos? A que de repente Igor, si Fortaleza quiere que Igor sea el candidato, eso es fácil. Hacen como en San Lorenzo, que el candidato iba a ser Peter Machín o el hermano de Chayanne, y para que se quitara Peter, le dijeron, tómate esto para que, tú sabes, para que, y deja que corra el hermanito Chayanne, para que el hermanito Chayanne, tú sabes, nos cante fiesta en América. O como hicieron con el famoso que se retiró allá en Arecibo para que Rosselló fuera senador, Lubriel. Víctor David Lubriel, ¿qué se llamaba el muchacho ese? Víctor David, le dijeron, mira, aquí hay un contratito en Manatí, ¿sabes? En Manatí te vamos a nombrar asesor, aquí está la pauta, aquí está el billete. Y se acabó. Pero me voy a coger una foto aquí de mí. Mentira, mira, gente, lo que saca la pipa. Y la número uno, hoy el presidente de la Yupi, Miguel Muñoz, le ha dicho al país... Ayer le degradaron los bonos a la Yupi. Moody's dijo, los bonos de la Yupi van para abajo. Y dice Miguel Muñoz que eso no tiene ningún efecto sobre los estudiantes, que no se preocupen los estudiantes, que eso no tiene ningún efecto. Mire, Miguel Muñoz, por favor. El que sabe un poquito sabe que para poder tener la mejor infraestructura, los mejores equipos tecnológicos, los mejores científicos, los mejores empresarios, tiene que haber dinero, inversión para tener la mejor tecnología, los mejores equipos y la mejor infraestructura para que nuestros estudiantes tengan equipos que estén a nivel mundial, porque de nada nos sirve graduar a alguien de un doctorado en química si está usando equipos del año 1980, de nada nos sirve. O sea, de nada sirve graduar a empresarios que tengan ideas y tecnologías de los años 70, que es lo que pasa hoy en la Yupi. Yo tengo una amiga, y con esto los dejo y me voy con la entrevista. Tengo una amiga que se fue a estudiar a California y cuando llegó allá, graduada de un doctorado en química, llegó allá y le dijeron, ¿qué equipo tú usabas en Puerto Rico? Y ella le explicó, ay, nosotros dejamos de usar eso hace 12 años. Sí. Entonces, llegan allá y queremos tener los mejores, queremos que las farmacéuticas vengan corriendo a Puerto Rico, pero nuestros estudiantes en la Yupi usan equipos de hace 20 años, de hace 15 años. Así es que se afectan. No le vas a subir la matrícula, es verdad, pero no van a tener los equipos ni la infraestructura para competir con el mundo entero. ¿Ustedes ven cómo son las cosas? Hay que ir más allá de la noticia y no solamente leer el titular. Voy con mi amigo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, a quien están básicamente amenazando con el nuevo presidente de... Aparentemente va a ser el presidente nuevo de Energía Eléctrica. Para empezar, ya él dijo que él va a llegar allí a contratar gente. Ya él, la autoridad de acueducto, privatizó servicios. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Va a haber allí manifestaciones? ¿Va a haber huelga en la autoridad de Energía Eléctrica si este individuo empieza a hacer lo mismo que hizo en acueducto? Mira, Jay, definitivamente nosotros vamos a defender la autoridad como patrimonio nacional del pueblo de Puerto Rico. Ya nos enviaron un primer emisario hace unos años atrás. No nos podemos olvidar a Jorge Rodríguez, que fue presidente de Acueducto y vino a la autoridad a tratar de imponer su política de privatización y tuvo que irse con los animalitos que tienen los contadores en un viaje para su casa. Ahora este señor José Ortiz viene a señalar públicamente de forma descarada que va a desmantelar la autoridad para llevarse parte para la autoridad de acueducto. Es bien interesante. ¿Pero no es una buena idea quitarle la parte hidroeléctrica a la autoridad de energía para dársela a la autoridad de acueducto? ¿No es inteligente eso? Porque la verdad es que ahora mismo la hidroeléctrica está abandonada. La autoridad eléctrica abandonó eso. Eso tienes toda la razón. El sistema hidroeléctrico de la autoridad está abandonado, pero él tiene que venir a construir la autoridad, no a destruirla. Entonces, primero, ¿qué sabe él de energía? Ya él dijo públicamente que se la va a llevar para privatizarla a través de la subsidiaria. ¿Dice que el hidroeléctrico? Bueno. El título es una cosa, amor cogió tecnología hace 20 años atrás, como tú sabes,
Y ha mencionado, pero el día de hoy no sabe nada de lo que es la autoridad. Pero él dice que él le va a quitar esa parte específica a la autoridad de energía eléctrica, pero también en la autoridad de acueducto él le quitó el servicio al cliente y se lo dio a una empresa privada. Ahí puede pasar lo mismo a la autoridad de energía eléctrica. Ya lo dijo ampliamente hoy, que hoy el gobernador tiene para su firma la creación de los proyectos para crear subsidiarias privadas, sí, para atraer capital privado y que bueno, parte dijo, de eso es las hidroeléctricas. Pero dijo que el gasoducto no va. Bueno, no va porque ya se repartieron los 30 millones. Ahora viene con las hidroeléctricas a repartir otra cantidad de millones, definitivamente. Esto es un empresario, o sea, que viene con su maletín a hacer dinero para los empresarios que él representa. Y en ese sentido, él no abona nada. Mira, las hidroeléctricas es patrimonio de la Autoridad de Energía Eléctrica. No podemos olvidar que la Autoridad de Energía Eléctrica era antes la Autoridad de Fuentes Fluviales. Bueno, yo les voy a dejar a ustedes, la verdad es que no tengo más tiempo. Figueroa Jaramillo, gracias por su tiempo, claro, como siempre. Sí. Y a mis amigos, como cuando el anterior director de Energía Eléctrica propuso hacer energía nuclear, eso es embusto, ni van a hacer energía nuclear, nada. Pero lo que hacen los estudios, mandan ingenieros a hacer los estudios, reparten los chavitos, hacen anuncios para que la gente y gastaron un montón de chavos. ¿Y quién? Como dice Fortuño, hemos salvado la casa. ¿La de quién? ¿La de quién? La de José Ortiz. Vayan a mi Facebook, J Fonseca PR en Twitter. Muchas gracias, Ángel Figueroa Jaramillo. Mucha suerte. Y coman mucho pavo. Compartan en familia, como yo voy a hacer, que yo voy a comerme un pavito mañana y me voy con Raymond y Dagmar. Que me, no, un pavito completo no me cabe. Por más gordo que esté, no me cabe un pavo completo.